Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, David. How are you today? I was practicing. Oh, you were practicing in the platform or any other thing? In the platform, I had complete. Oh, you already completed the platform. Ah, Yes, yes, okay, I great. practice with an app. Which one? Hi, Miss. Hi, Fernando. The I name can is complete Sumter. the exercise from a final exam. Because in this part, la parte de los, for example, quiero ver. Esa parte es de las más difíciles que he visto. Que decía, ¿quién? Alex en Paula, y tenía que Vaya, poner. sí. Okay. Ajá, sí, pero ahí sí se fija el spelling, le puse que lo chequeara y también la compañera le está indicando que se hizo, se desconectó. Ah, no, ahí está, solo cambiaron puesto. Aquí okay, la compañera le está indicando que también les puso punto. Que Ajá. puso punto. Sí. Tendría que revisarlo a ver cómo me quedó, porque intenté de todas las formas y bueno, solo dos me salieron buenas, las otras dos no me salieron buenas Pero y es por eso, intenté todas las. porque en las fotos que usted ha mandado, en una era el spelling, ¿ok? Las palabras tienen que estar escritas, así, pero parece que le puso un punto al final. Ajá. Y quizás hay que ponerles el punto. Lo que puede hacer es borre lo que ha puesto. Bórrelo y luego copia y pegue las respuestas que le mandé. Se las, no sé si volvérselas a reenviar. Se las voy a reenviar porque como ya hubieron muchos mensajes después de eso. Son dos opciones, de hecho. Ahí está. Puede poner Can the test on Thursdays is at 1 p.m. o Can the test on Thursday is at 1 p.m. y así. Entonces lo que puede hacer es copiar y pegar. Entonces Good evening, borre. teacher. Good evening, Yancy. Entonces borre las respuestas. Good evening, teacher. Copie y pegue, así como se las mandé en el WhatsApp, copia y pegue, a ver si funciona. Okay, voy a hacer eso que me dijo y bueno, sí hubo una mejoría porque escribí otra y me salió buena. Así que solo dos serían las que no me salen buenas. La primera, quiero ver, la primera y la cuatro creo que es. Okay. La cuatro sí la escribí exactamente como me acaba de escribir ahí, Paula Tocón, to the picnic on Saturday. Bórrela, copie y pegue. Y son dos opciones, la que le aparece o la segunda. Tal vez una o la otra le debe de agarrar. Sí, voy a tratar como me dijo. Any other thing with the platform? Any other question with the platform? No? Yo no, teacher. Okay, yes, ese ejercicio sí le dio problema a varios, pero ajá, remember, ahí están las respuestas y traen de traten de copiar y pegar si en caso, ¿verdad? Okay, so to start today, we're going to check the exercises
And then you let me know if there is any question. Okay, so by now we're going to start by checking the exercises and the videos on the platform. So today we're going to continue with the section number four. In this one, we are going to be making comparisons. We're going to use adjectives. So, but yes, we're going to check first the vocabulary video. Okay. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. Repeat it as many times as needed. Are you ready to learn new words? Listen first and then repeat each word. Beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, waterfall. Okay, let me share back in the okay, this is pretty much what you have there, and also I send it in the presentation for to the WhatsApp group. And this is the vocabulary that you just heard. Beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, and waterfall. Is there any question about that vocabulary? Yes, teacher. Which one? Hill. Hill is like okay, this would be the hills son como no montañas, más bien lo que aquí le decimos cerros o una loma, un cerro. Esos son hills. Okay, thank you. ¿Y valley? And valley es toda la, como esta, el valle, la, toda la tierra esta, la planicie, ese es el valle, un valle. Okay, y la última, teacher. Waterfall. Ajá, waterfall is this one. Es una cascada, una caída de una cascada. Waterfall. Any other question? Thank you, teacher. Any other question? Okay, if there are no more questions, I'm going to stop sharing and then we have a conversation in which you will probably will see and that vocabulary. Let's see. Hi guys, in the conversation we're about to listen to, the speakers use comparative adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand the conversation. Listen and practice. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure, first question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded,
Monaco, or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Time again, please. Yes, we will do, but from the... La vamos a escuchar otra vez, pero de acá es the same one. Because yes, here, aquí puedo parar, poner otra vez, etc. But yes, do you have any question about the vocabulary, first of all? Or you want to listen again and then you will ask vocabulary or pronunciation? Let's listen one more time. Unit 14. The Biggest and the Best. Page 93, Exercise 2, Conversation. Which is larger? Part A, Listen and Practice. Here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, now that we listen again, you have any question? Preguntas? Teacher. Longest, ¿qué es? ¿Es largo? Más largo. Ajá. Longest. Aquí en la conversación están haciendo comparatives y también se están utilizando superlativos. Ya vamos a ir al punto gramatical. Ok. Sí, longest es... Más largo. Yes. El más largo de América, the longest river in the Americas. Pero longest significa más largo. Más largo. Ok. Más largo. Crowded, ¿qué significa? Crowded. Ajá. Es más poblado, más lleno de gente. Pero siempre tiene que ir more. No siempre. Si está haciendo un superlativo, sí. O okay. Un comparativo, ahí depende, porque son diferentes los comparativos y los superlativos. Ya vamos a ir a ver cuándo vamos a usar more y cuándo the most, etc. Ok. Thank you. You're welcome. Any other question? Okay, let's do yes, the part B. Uh-huh. Hard one, what does that mean, the hard ones? Hard ones. Las más difíciles, okay. Las más duras. Está haciéndole preguntas y dice, here is a hard one. Aquí está una difícil o una dura. Here is a hard one. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Before we continue with the next part? For me, that's it. Okay. Well, in part B, we're going to listen to the rest of a conversation and get this information. How many questions did Wendy get right? Let's listen and then you tell me. Page 93, Exercise 2, Part B,
Listen to the rest of the conversation. How many questions did Wendy get right? So let's see how you did on this quiz. The first question, which is larger, China or Canada? You said... Canada. And you're right. Both are large, but Canada is larger. Next, what's the longest river in the Americas? You said the Mississippi. Sorry, no, it's the Amazon. Oh, of course. This next question I didn't know. Monaco is more crowded than Singapore. So I got it right? I just guessed. And finally, you said that Bogota is the highest capital city in South America. Yeah, I remember hearing that somewhere. Sorry, Wendy, but you're wrong. La Paz in Bolivia is the highest. Really? Wow, I guess I didn't do so well. Too right, but too wrong. Okay, how many answers did she get correct or right? Not exactly. Which country is larger, China or Canada? Mm-hmm. Okay. Do you want to listen one more time and tell me this? How many questions did she get right? Let's listen again and you tell me. Page 93. Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. How many questions did Wendy get right? So let's see how you did on this quiz. The first question, which is larger, China or Canada? You said... Canada. And you're right. Both are large, but Canada is larger. Next, what's the longest river in the Americas? You said the Mississippi. Sorry, no, it's the Amazon. Oh, of course. This next question I didn't know. Monaco is more crowded than Singapore. So I got it right? I just guessed. And finally, you said that Bogota is the highest capital city in South America. Yeah, I remember hearing that somewhere. Sorry, Wendy, but you're wrong. La Paz in Bolivia is the highest. Really? Wow, I guess I didn't do so well. Too right, but too wrong. Okay, now, how many answers were correct? Only one. Two. Yeah. Two. Two right and two wrong. She said at the end. Yes, two right and two wrong. Two right and two wrong. Yeah. Okay, let's practice the conversation in groups. Remember that this one is in the material I sent yesterday. And also you can practice in the one that you download from the platform. So I'm going to stop sharing and create the breakout rooms so that you can practice in groups. Hello, hello. Share screen, please. Compañeros, disculpen, fíjense que todavía voy en camino a la casa manejando. No voy a poder aportar ahorita nada. Okay, I understand. Salí tarde del trabajo.
Okay, okay. Voy a intentar compartir yo. Se supone que es este, ¿verdad? No. No, ese fue el último que mandó. De un hombre y una niña que están hablando de este Suramérica. Es después de... perdón, era el otro. Era la otra. De una sí, imagen de montañas y volcanes y cosas así. Sí, aquí está. Este, vea. Ajá. Después de ese estaba. Después de ese. Ese, esta es. Sí, yes. Vaya, no sé si lo logran ver. Yes. Yes. Permítanme. ¿Hoy sí? Sí. Vaya, no sé quién quiere comenzar primero. ¿Quién comienzo yo? ¿Y Nidia? Sí, sí. Vaya, y Fernando. ¿Sí? Ok. I am Mike. Vaya. Ok. Here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Next, my take question. Ooh, next first question. Mm-hmm. Which country is larger, China or Canada? I don't know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's a Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that easy. Bogota is the highest. Okay, change. You are Mike. Okay, just remember it's China. 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 Okay. Bye, ahora change okay. The person. Nidia, Mike y Fernando Wendy. Okay. Okay. Here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. First question: which country is larger, China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay. Next question: the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay. Ahora, ¿quién? No, bueno, no logro ver quién, porque como estoy compartiendo, no logro ver quién está con nosotros en el grupo. Diría, ¿quién está? Para que vea conmigo. Me, Jasmine.
Okay. Jasmine, Wendy, and me, Mike. Perfect. Okay. Here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. Here's a question. Which country is larger, China or Canada? I know Canada is the largest than China. Okay. Next, what's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that is easy. Bogota is the highest. Okay, ahora. Switch the person. Switch the person, correct. Okay, here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? Oh, I know. Canada is larger than China. Okay, next. What is the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that is easy. Bogota is the highest. Okay, thank you. Okay. Otra vez, si quieren practicar otros compañeros. Joana tal vez ya puede. Ajá. Joana? Joana is not here. Lo he mandado un mensaje y creo que... No, ella sí escucha. Lo que sucede es que como que la salida es la que no le funciona, la salida de su micrófono. ¿Son varias que le da falta o que alguien de ustedes? No, ya pasamos los cuatro, solo ella faltaría. No sé si seguimos otra vez el equipo. Sí, solo ahí cambiamos. El mismo equipo. Solo cambiamos. O cambiamos de pareja. Okay. Carla con Celia, okay. Alejandro with me. Alejandro. Okay, perfect. Yo soy Wendy ahora, ya que Mike, first time. Bien. Here's geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me a question. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay, yes. Next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital is the highest, La Paz, Quito or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, thank you, Alejandro. Thank you, partner. ¿Me escuchan ahora? Hoy sí. Yes, me. Yeah, girl. Oh, do it. Era mis audífonos. Okay, let's do it. Okay, ¿con quién? With me. Okay, empiezo. Okay. Here's an interesting geography quiz.
Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is the largest than China. Okay. Next. What's the largest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Oh, ya no veo la pantalla ahí. No, ya no se ve. Ya tapó ahí el. Mueva ahí la cosita, muévala. Que no toque. Solo muévala. Toda. No se toca la pantalla. ¿Alguien más quiera? Okay. One more. Which South American capital city in the highest? La Paz, Quito, or Bogotá? Oh, that is easy. Bogotá is the highest. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, how was the practice? Do you have any question, any difficult word? Did you have any difficulty with the vocabulary or was it easy? Yo no, teacher. You know? Okay, I just have... What is the pronunciation of South American? This pronunciation. South American. Mm-hmm. Thank you. Yes, South America. South. South. No, it's South. No, South. 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 Y otra que escuché por ahí mispronounced, geography. 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 ¿Cómo se pronuncia? Highest. Como J, A, I. Highest, ajá. La H no se pronuncia. Escuché por ahí que intentaban hacer como highest, but no, the H is not pronounced. Highest. Longest, teacher. Yes, here is longest. And then highest. Teacher, the compañero José escribió que se iba a retirar de ahorita de las clases. Thank you so much. Okay, aquí está en el chat, ¿verdad? Sí, estuvo en el meeting. Okay, thank you so much. Voy a tomar nota. Creo que sí se ha estado insistiendo bastante porque han habido muchas ausencias y recuérdense que el registro de Zoom, por ejemplo, a José le contaría nada más. Si se conectó desde el principio, nada más tendría 32, 33 minutos. Entonces, se le resta tiempo, ¿verdad? Las clases son de 60 minutos y sí se nos ha pedido de que les recordemos también de que el viernes vamos a tener clases. Se les dijo en la primera clase, se los dije que a diferencia de sus otros módulos, que el programa pues ha sido de lunes a jueves, este sí lo íbamos a hacer a viernes para salir a tiempo con sus 16 clases sin tener que interrumpirlas por las festividades, ¿verdad? De que es Navidad, Año Nuevo y eso. Entonces, por eso se están teniendo clases los días viernes. Y de hecho, los viernes se conectan bien pocos a la clase. Entonces, sí, nada más hacerles el recordatorio, ¿verdad? Para que no vayan a tener problemas debido
a las ausencias y a la falta de, recuérdense que son un 80% como mínimo en conexión. Y el aquí, bueno, pues queda el registro de Zoom, cuántos minutos exactamente usted estuvo conectado a la clase. Así es que, pues, bueno, tratar, ya sea, hay gente que tiene asistencia perfecta, no sé si sea el caso, ¿verdad? Y de repente alguna emergencia, que se sienten mal de salud o se tienen que retirar de la clase, de vez en cuando, pues está bien, ¿verdad? Pero el margen que tienen es bien pequeño, es creo que un 20% y solo son 16 horas. Entonces, bien poquito, tal vez una falta no les afecte, pero si ya tienen más de 60 minutos faltantes, creo que ahí es donde empieza a haber problemas. Así es que pues nada más eso, y recuerden que después de esta clase solo les quedan 5 más y terminamos. Así es que ánimos y paciencia. Yeah, I know it's Friday, but sí, I know, el cuerpo lo sabe. Pero cuando hay clase, ¿verdad? Entonces ya van a haber más sí, viernes sí, para el cuerpo, ¿verdad? Aguántense. Hola. Después de estas 5 clases va el examen TOEFL. No, no, después de estas, lo que tienen en la plataforma es un examen final, pero examen TOEFL, nosotros no hacemos TOEFL. El TOEFL es, creo que hay preparación para estos como cursos, pero para eso ya tienen que tener un nivel más avanzado. Ahorita se inscribirían al intermedio. Ahorita están en nivel preintermedio. Entonces, ahorita como para TOEFL, creería yo que no. Uh-huh. Y sí, he de preguntar a administración porque creo que tienen un curso de preparación para ese examen TOEFL en sí. Pero no, ahorita a este nivel... creería que no es recomendable tomarlo, ¿verdad? Ya cuando estén más avanzados en un intermedio, si de repente se los piden, porque ese examen lo piden de repente en las universidades para graduarse, etcétera, les piden el TOEFL y hay que pues irlo a hacer afuera y pagarlo, ¿verdad? Y no estoy segura, pero INSAFOR ofrece cursos de preparación para ese examen. Y yo creería, no sé si la Academia Inglés Corporativo lo tiene, creo que sí, pero eso pues lo pueden averiguar con la persona de administración. Any other question? Yo pedí información para eso del TOEFL, pero te hacen un examen y si lo pasas, dan el curso y si no, te mandan a matricularte al nivel que ellos creen que tenés de inglés. Uh-huh. Pero sí, lo tiene INSAFOR. Sí, sí, tienen que tener ya un nivel bien avanzado para someterse a un TOEFL. Así que ya están a unos cuantos pasitos, ¿verdad? Pero si seguimos perdiendo clases, los pasitos se van a hacer más. Así que eso, a seguir y pues paciencia con eso, ¿verdad? A menos que... también hay que hacer su parte, ¿verdad? Seguirlo practicando. Pues ahorita creo que van a tener algunos sus 15 días sin clases, no sé. Entonces, en esos 15 días, tratar de por lo menos hacer un karaoke en inglés o practicar de alguna manera, ¿verdad? Así es que, para que no se vayan a enfriar. Any other question? Okay, if there are no more questions, we're going to check attendance. Just let me close a couple of windows here and say present as soon as you hear your names. Let's see, what is the file? Nine to 10. Okay, let's see, Amilcar Edgardo. I'm here, teacher. Thank you, Amilcar. Acuérdense también de completar la plataforma, los ejercicios. Ya falta poco. Angélica y Amilet. Angélica y Amilet. Celia del Carmen. Yes, teacher. Thank you.
David Alberto. I'm here, teacher. Thank you. Edson Stanley. Present, teacher. Thank you. Elena Noemi. Present, teacher. Thank you. Elvira Lorenza. En el chat escribió present, teacher. Elvira. Sí, teacher. Ok, gracias. Ya anoté a Elvira, gracias. Fernando Alberto. I'm here, teacher. Thank you. Iris Elena. Iris Elena. Joanna. Present, teacher. Thank you. Jose Daniel. Present, teacher. Thank you. José Fernando, que se retiró, pero estuvo al principio de la clase, ya lo anoté igual. Karen Stephanie. Present, teacher. Thank you. Carla Selena. Present, teacher. Thank you. Carla Yasmin. Present, teacher. Thank you, Carla. Catherine Alejandra. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexander. Present, teacher. Thank you, Kevin. Nidia Esmeralda. Present, teacher. Thank you, Nidia. Oscar Alejandro. Present, teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Ruth Noemi. Present, teacher. Thank you. Samuel Isaac. Present, teacher. Thank you. Jancy Astrid. I'm here, teacher. Thank you so much. Okay, now we will move on and continue with the grammar part. So we're going to watch the video and then let me know if you have any questions. And we can provide probably more examples and an extra explanation. Hi guys, in the conversation we're about to listen to, the speakers use comparative adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand the conversation. Listen and practice. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure, first question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Hi guys, in the conversation we're... Okay, that is the conversation that we just practiced. And in this one, they were using the superlative and also the comparatives. Now we're going to study the rules. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three.
What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare to people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the, plus superlative adjective, plus noun or object. Study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples: he is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Okay, so that was the video about comparatives and superlatives. So was it clear now? Or you have any question about that topic? Yes, it's clear teacher. For me. Mm-hmm. Yes? I have a question. Mm-hmm. Al principio de la presentación dice que hay adjetivos cortos, hay adjetivos largos y hay adjetivos irregulares. Uh-huh. Entonces, cuando estaba revisando esto, es decir, ¿cómo hago yo para saber cuándo es un adjetivo corto, cuándo es un adjetivo largo y cuándo es un adjetivo irregular? Porque hay ejemplos, pero hay más. Entonces, y yo pensaba, me va a tocar igual que con los verbos, aprendérmelos casi de memoria. That is with practice, es práctica, y aquí en la presentación que les mandé ayer, es este PowerPoint, y está el vocabulario que vimos al principio de la clase, está la conversación que practicamos, y aquí les puse esto, cómo formar comparativos y cómo formar como las reglas, porque tiene reglas incluso de spelling y solo son tres irregulares. Entonces, cuando estemos comparando, los comparatives son exactamente cuando necesitamos hacer una comparación entre dos cosas. Entonces, ahí se usan comparatives. Para formar los comparatives, utilizamos si el adjetivo es de una sílaba, y a eso es que nos referimos con si son largos o cortos. Este sería como decir corto, de una sílaba. Si usted, ¿cómo va a saber el sonido? Cold, una sílaba. Nice, un solo sonido es una sílaba. Entonces, cuando son así cortos o de una sílaba, que aquí dice de una sílaba, vamos a agregar er
solamente la R y luego than para hacer la comparación cuando sea en oraciones. Por ejemplo, el adjetivo cold cambiaría a colder than. Aquí estamos comparando cómo es Canadá en winter y en verano. Estamos comparando dos estaciones. Canada winter is colder than summer. Si el adjetivo, como el ejemplo nice, termina en E, en ese caso solo se agrega la R. Y luego than. Y aquí estamos comparando dos sabores de chocolate, dos sabores de helado. Estamos comparando dos sabores de helado, chocolate y fresa. Entonces digo que es más rico o es mejor el de chocolate. So I said chocolate ice cream is nicer than strawberry ice cream. Okay. Entonces, otra vez, si es de una sílaba, agregamos ER y luego than. Pero si termina ya en E, pues nada más le agregamos la R y luego el than. Ahora, los largos o de más de dos o más sílabas, en este caso, vamos a ver las sílabas. Boring. ¿Cuántas sílabas escuchamos? Boring. Two syllables. Ajá. Entonces, ese adjetivo es de dos sílabas. Ahora, expensive. Tres sílabas. Ajá. Entonces, si son de dos o más sílabas, a eso se refería con adjetivos largos. Dos o más sílabas. Entonces, en ese caso, vamos a agregar la palabra more antes del adjetivo. Luego, el adjetivo tal cual, ahí ya no le agregamos er, tampoco la R, el adjetivo se deja así, igual. Y luego el than. Entonces, boring me quedaría more boring than. Y aquí tengo un ejemplo utilizándolo. I think golf is more boring than baseball. Ahora, expensive. El adjetivo expensive, igual, haría lo mismo, solo agrego more, luego el adjetivo sin alterarlo, sin agregarle R ni nada, y luego than. Y tenemos el ejemplo. This restaurant is more expensive than that restaurant. Estamos comparando dos restaurantes. Ahora, con lo del spelling. Si son adjetivos de dos sílabas que terminan en Y, vamos a cambiar la Y por I latina. Early. ¿Ven que early? Happy. Early. Happy. Terminan en Y y son de dos sílabas. Entonces, quitamos la Y, agregamos I latina, luego ER y done. Ejemplo, he arrived at the school earlier than I did. John looks happier than David. Si son de una, bueno, si en estos adjetivos terminan en, tienen que tener este patrón. Consonante, vocal, consonante. Y aparte de seguir ese patrón, tienen que ser con sonido explosivo o con estrés. Big, hot. Suena explosivo, ¿verdad? Suenan como si tuvieran algún acento. Entonces son estresados. Si son estresados y llevan ese patrón de una consonante, una vocal y una consonante, entonces se duplica la última consonante. Se agrega ER y luego done. ¿Ven acá? Big, se duplica la G. Bigger than. Hot, hotter than. Y ya estoy haciendo las comparaciones aquí. Russia is bigger than Canada. In my country, August is hotter than January. Y existen estos irregulares. Los irregulares no siguen ninguna de las reglas anteriores, ellos cambian radicalmente. Por ejemplo, good, se ha escrito totalmente diferente. No es que solo le agrego ER o more than, no, él cambia a better. Si vamos a comparar dos cosas utilizando el good, entonces este cambia a better. So you can say Samsung is better than iPhone, for example. Bad cambia a worst.
So, para hacer una comparación de algo que es malo o el peor o más malo que, worse than. Luego, far, que es el lejano o lejos, se puede ser farther than o further than. Es el mismo significado de far, lejos. Farther than o further than. Solo son esos tres irregulares que no siguen esas reglas. Ahora, las reglas de los superlativos están acá. Teacher, los... sorry. ¿Sí? May I compare three things? No, solo dos. Okay. Ajá. Si ya son tres, entonces se hacen superlativos. Ajá. Yo puedo comparar, bueno, puedo poner a tres cosas aquí. Entonces tengo tres marcas. Ya tengo Samsung, tengo iPhone y tengo Huawei. Y quiero decir cuál es el mejor, el más nice. Entonces ya es un superlativo, ya son tres cosas. ¿Cuál es el mejor, el nicest? So you can say Samsung is the nicest cell phone for me. Okay, para mí Samsung es el mejor celular. Okay, el mejor. That is a superlative. Si son más de dos cosas, entonces entramos a este tema de superlativos. ¿Y cómo los formamos? Aquí no usamos ER, sino que se usa EST. Y si ya él termina en E, solamente agregamos ST. Y antes del adjetivo ponemos el artículo D. Cold, por ejemplo, sería the coldest. ¿Cuántos meses son en invierno? Probablemente sean 4, 3, I don't know. Aquí son como 6 o todo el año. Entonces, January is often the coldest winter month. De todos esos meses, enero es el más frío. Entonces, superlative. Y para este, acuérdense el artículo T y luego EST, si aplica. Y si ya el adjetivo termina en E, pues solo le agregamos ST al final y antes del adjetivo el artículo T. She is the nicest person I know. Ahora vamos con los más larguitos, que son de dos o más sílabas. En estos, antes del adjetivo, agregamos el artículo de, the most. Ahí sí, the most, y luego el adjetivo tal cual, boring. It's the most boring movie at the cinema. We ate at the most expensive restaurant in town. Entonces recuerden que si son de dos o más sílabas para formar un superlativo, tenemos que antes del adjetivo poner the most y luego el adjetivo no se altera, se deja tal cual. Vamos a continuar acá con los adjectives with two syllables at the end. Si son de dos sílabas y terminan en Y, igual, ¿verdad? Cambiamos la Y por Y latina. Y agregamos EST. Early, the earliest. Happy, the happiest. He was the earliest person to arrive. It was the happiest time of my life. And then, if they end in a vowel plus a consonant, siempre si terminan en ese patrón, ¿verdad? Lo mismo del anterior. Siempre vamos a duplicar la última consonante, en ese caso, pero vamos a agregar EST y siempre el artículo D al principio, antes del adjetivo. Big nos quedaría the biggest, duplicando la G. Hot nos quedaría the hottest, duplicando siempre la T. Ahora, los adjetivos que son irregulares los tenemos acá. Por ejemplo, good cambia a the best. ¿Se acuerdan cómo era comparativo? El comparativo de good. Better. 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 Y superlativo. The best. Best. Bad. ¿Cuál era el comparativo? Worse. Worse. Worse than. Y el superlativo. The worst. Worst. The worst. Worst. Ajá. Entonces, far, ¿cuál era el comparativo? Do you remember? Further. Farther than.
Further than, o further than. Farthest. Y ahora es EST, ¿verdad? Entonces casi que los comparativos vamos con el ER y así. Y en superlativos es EST. Y con el artículo T at the beginning. Y esto, I know it's too much information, es bastante información. Y acá tenemos en resumen lo que vieron en el video. El adjetivo, el comparativo, pero pues recuerden que acá tienen el material para recordar las reglas. Y claro, no nos vamos a sentar a aprenderlas, pero mañana vamos a dedicar tiempo a una práctica en la que vamos a estar combinando todo eso, si les parece. Yes, miss. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Entonces, le voy a incluir un ejercicio más, porque sí, recuerdo que ese está en la plataforma y dio como un poquito de problemas. Y pues esto es práctica. La verdad que no creo como que nos vamos a sentar a memorizarnos todo eso. Sin embargo, si lo al principio tal vez estamos haciendo el ejercicio, consultando el cartel y estamos viendo, pero de repente se va quedando y ya se automatiza, ya no necesitamos. Entonces lo vamos a practicar mañana, nos vamos a enfocar en la práctica, así que espero verlos siempre tempranito. And I hope that you sleep really well, dream with angels, and see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Bye. See you tomorrow.